Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO. Soy Chur Trofeo, consultor SEO. Y nada, este es el primer vídeo de una serie de vídeos que voy a ir haciendo en base a este artículo del blog que estoy creando, que básicamente es un listado donde definimos el porqué de las diferentes conversiones que tenemos que medir dentro de Google Analytics para una web corporativa y cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, nada, aquí lo explico en el artículo, ¿vale? Y ahora este vídeo ya lo empalmo, ¿de acuerdo? Para el primer objetivo que tiene que tener una web corporativa o uno de los primeros, que es cuando un usuario contacta con nosotros a través de un formulario, que normalmente esto es la solicitud de más información, pues esto medirlo a través de, que es el ejemplo que vamos a poner en el vídeo de hoy, de un de una página de gracias, ¿vale? Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Que el primer objetivo a medir para webs corporativas, que normalmente es la captación del lead, ¿vale? Del cliente interesado sobre nuestro servicio, es que cuando envíen el formulario, ¿vale? Que es lo que os explico, es salte una página, como simplemente salte una página de gracias, ¿vale? Entonces, a nivel explicativo suena un poco raro, pero la idea de este vídeo es poner un ejemplo real. Con lo cual, os pongo un contexto. Esto es una web de control de plagas, ¿vale? Donde vamos a configurar el ejemplo de cuando se envía un formulario, salte la página de gracias. En este caso es un WordPress, está maquetado con Elementor, pero esto lo tenéis que trasladar a vuestro caso a nivel técnico. Esto es más la teoría de cuáles son los objetivos que tiene que tener una corporativa, que en este serie de vídeos iremos viendo, para que vosotros lo implementéis en nuestra web. Porque está muy bien a nivel SEO trabajarlo, pero si a través de Google Ads y SEO no sabemos cuáles son las palabras clave y páginas que nos aportan negocio, a la hora de hacer foco y de optimización sobre ese 20%, el principio de Pareto, nunca lo sabremos. Por esta razón estoy haciendo este listado de vídeos para tener claros los objetivos dentro de una web corporativa, ¿vale? Entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos al lío. Básicamente, la forma más fácil, mi forma de ver para cuando se envía un formulario, es implementar la redirección de la página de gracias. En Elementor, básicamente lo que hacemos es, en este caso, que esto es un formulario, dentro del apartado de contenidos, Action After Summit, le he introducido la redirección, ¿vale? Redirects, y he creado una página de gracias, ¿vale? La cual tiene que estar en noindex siempre, e incluso os diría de bloquearla por robots, pero no es tan importante. Más que nada para que os indexe en Google. En este caso ya lo he hecho, he guardado, ¿vale? Ya está guardado. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Básicamente voy a rellenar este formulario, que es la captación del teléfono, ¿vale? Porque es un tema de urgencia. Por temas de control de plagas, está claro, no queremos plagas en nuestras casas, y saltará esta página que es la de gracias por contactar, la cual ya podéis ver que está en no index, no follow, ¿vale? Y obviamente no se enlaza de ningún lado. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Pues básicamente ya lo he implementado, le he puesto la redirección como habéis visto, con lo cual vamos a hacer la prueba. Iríamos aquí, ¿vale? Y ahora, si la caché y todo se ha quedado limpia, ya sé que estos vídeos siempre los hago en directo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, pondría aquí mi teléfono. Bueno, un teléfono que no sea el mío, que si no voy a ir a petar a WhatsApp. 111, 111. Vale. Only numbers. Entonces, ¿por qué no me lo deja? Vale, y hace la redirección. La habéis visto, ¿no? Entonces, esta redirección que ha saltado aquí, gracias por contactar. Esto es la implementación y ahora lo importante: cómo se implementa y cómo se configura Analytics. Entonces, en Analytics, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la cuenta, ¿vale? Y en Analytics, tenemos que ir, estoy a la cuenta de plagas control, tenemos que ir a la parte de objetivos, ¿vale? Ya lo veréis que ya está creado. Entonces, esto es contacto formulario. Vamos aquí. Vale. Vamos a ver, lo he puesto destino, gracias. Y aquí he puesto la URL, gracias por contactar. Vale. Este objetivo tiene una tasa de conversión según los datos de los últimos 7 días. Vale. Ok. Entonces, ahora, de esta forma ya tengo el objetivo creado para cuando los usuarios contacten a través de esta web y salte el objetivo de esta URL, ¿vale? Entonces, igual a, ya lo veis, ¿no? El destino de URL, igual a, o empieza por, entonces igual a.
Con lo cual aquí nos pone que mi panel es una aplicación de Y-HTML en lugar de toda la URL, que es decir, solo tenemos que poner el slug, ¿vale? Esta forma ahora, para cualquier web corporativa, es muy importante que como mínimo tengamos este objetivo de implementación de página de gracias. A lo largo del artículo y de los vídeos que voy sacando dentro de este listado de vídeos, veremos cómo configurar a nivel de tecnología, en este caso en particular para WordPress con Elementor, y obviamente cómo configurarlo a través de Google Analytics y Google Tag Manager, ¿vale? Cualquier duda al respecto o cualquier otra forma de implementación también se puede hacer. Es decir, esto también, página de gracias también se puede hacer con un botón, ¿vale? O se puede hacer de varias formas, incluso introduciendo código HTML dentro de la web, un código, perdón, de JavaScript dentro de la web. Pero estas son otras fórmulas de hacer. Esta es como la forma más fácil, a mi forma de ver, para una web corporativa hecha en WordPress, ¿vale? O incluso una web hecha a medida, salte esta página que es una redirección. Lo dicho, cualquier duda al respecto sobre conversiones para webs corporativas o SEO para webs corporativas, lo comentamos, ¿vale? Nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo, chao.